<laughs> la, la. Ah, ya, ya. bienvenidos el día de hoy a una nueva edición o a esta primera edición de agente cactus Bien. mi nombre es carlos calle y estoy acompañado de <laughs> javier cardona el profesor cardona mi compañero de mesa y con el que estaremos hablando y debatiendo diferentes temas en este canal que damos en el que estamos dando inicio, estamos arrancando. Eh, vamos a tener múltiples temas, Agente Cactus, es un canal en donde vamos a hablar de muchas cosas, ¿no, profesor? Vamos a hablar de muchas cosas, profesor, sí, vamos a hablar de todo lo que ustedes quieran que hablemos, pero principalmente vamos a hablar de misterio, vamos a hablar de, de conspiraciones, de ciencia, de... en fin, vamos a buscar un panorama muy amplio de temas. Que nos permitan debatir, que nos permitan construir, que nos permitan pensar y que nos permitan construir con ustedes, por supuesto. Y sobre todo, profesor, reírnos, que es como una parte que nosotros habíamos pensado siempre en este canal y es: listo, vamos a hablar de conspiraciones, vamos a hablar de temas que pueden ser muy serios, pero vamos a meterle un poco de humor al asunto, ¿no? Claro, si no, si no es divertido, no nos gusta. Así de sencillo, <laughs> sí. tenemos que divertirnos. O sea, si no es divertido, eh, ¿Para qué hablamos de eso, no? Ahora, ah, se me olvidó decir una cosa y es: este canal se llama Agente Cactus, donde hablamos de todo menos, menos de, de cactus. cactus. <laughs> sí, señor. Muy bien, muy bien. Si estás o sea, pensando que vamos a hablar de cactus eh, o de jardinería o botánica o de pronto algún día hablamos de cactus, hay unas conspiraciones muy, muy importantes alrededor del tema de los cactus. ¿Ah, Sí. Sí. Pues ustedes saben muchas cosas, profesor. No, me, pero me las invento. Ah, okay. <laughs> Lo importante, ¿no? Claro, claro. Ok, siempre parecer convincente. Por supuesto. Ok. La seguridad. seguridad. Bueno, entonces, este primer piloto estaremos hablando de temas varios. Creo que usted tiene por ahí un par de historias en... bajo la manga, ¿no, profesor? Sí, sí, profesor. Me puse manga larga porque para que quepan varias. que <laughs> <Me> quepan <laughs> varias historias. Así que este, este primer piloto estaremos hablando de temas varios. En nuestro primer episodio tal como tal de Agente Cactus... Estaremos hablando de agüeros y supersticiones. Sí, un tema muy interesante, un tema bastante controversial, con muchos puntos de vista contrarios, en fin, genera mucha polémica, pero es muy interesante. O sobre todo en nuestra cultura, profesor, una cultura como tan arraigada a las creencias, a los agüeros, a tantas cosas que hacen parte de nuestra vida cotidiana y de nuestra digamos. Idiosincrasia colombiana. Sí, señor, le hago una pregunta. ¿Se Ay, tiene no. agüeros, profesor? <laughs> pero pues, pa lo, pa no sé, déjelo para los No, Pero día. me puede contestar sí, no, eh, no sabe, no responde alguna cosa. Mm, sí, tengo algunos, pero yo pienso que todos tenemos algún agüero en alguna medida. O sea, okay. yo conozco gente que es muy agüerosa o muy ¿Es como si es agüerista o no sé cómo dice agüerista. Agüero. Agüerero. ¿Aguerero? No, no sé cómo ¿Aguerero? se dice. <laughs> ok. Que cree mucho en los agüeros. Conozco personas que creen mucho en los agüeros. Que, que prácticamente todo lo que hacen en su vida está como marcado por creencias. Pero yo siento que en el fondo, así tú no creas, hay algo en lo que, no sé, en lo que no Dice, ah, pásame la sal, pero póngamela sobre la mesa que no me gusta que me la entreguen en la mano. Por ejemplo. ¿Cómo? Bueno, tendré que buscar cosas, cosas de porque, ese tipo. Porque yo, la verdad, no, no tengo. No tengo agüeros. O, ¿O qué dice la voz en off? ¿Voz pues en off? No, voz pues en off está apagada. Voz pues en off ¿no? está apagada, <laughs> o sea, está, no, está off. Voz <laughs> pues en off está completamente off. No, yo creo que sí hay, yo creo que sí hay, yo creo que sí tiene. ¿Sí, tengo? ¿Sí tiene? Uno. No, bueno, no dejen de ver el capítulo en el cual vamos a hablar de los agüeros para ver si sí tengo o no tengo, porque la verdad no sé. Muy bien, <laughs> profesor, ¿de qué vamos a hablar hoy? Profesor, usted me dijo que tenía por ahí unas historias de un personaje que da la casualidad que usted conoció este año. Ay, profesor, sí. <laughs> bueno, les cuento a todos que mmm, en mi labor como docente, porque es otra de mis facetas, ¿no? O sea, por eso nos decimos profesor, profesor todo el tiempo, ¿no? Sí, porque el profesor también es profesor. Muchas gracias. sí, sí. Entonces, gracias, profesor. Eh, conocí a una persona muy interesante que en una clase en la cual estábamos hablando de hechos históricos una clase de historia precisamente puso en duda el aterrizaje o no el alunizaje más bien eh, la llegada del hombre a la luna y yo pues, le pregunté por qué y me dijo que es que él no tenía pruebas de eso otra conspiración de la que hablaremos en algún una momento una conspiración eso es sí señor, pues, sí, señor. Se hace, es una conspiración <laughs> y me dijo que es que él no tenía ninguna prueba yo le dije pues la verdad yo tampoco tengo pruebas o sea, que en tiene mi poder. sus propias pruebas yo creo que tal vez él quiera tener un pedacito de la luna en su casa okay. alguien le prometió ah, que le iba a regalar la fresco, luna no se ah, la fresqui... regaló <laughs> frasquito de, de tierra de la luna algo así y entonces eh, conversando conversando le pregunté que por qué no creía en eso y me dijo la siguiente teoría me dijo que para él era imposible que un cohete que saliera desde la tierra atravesara las capas exteriores de la atmósfera y llegara a la luna porque al hacer eso rompería algún sello, algún tipo de, no sé, membrana que evita que el agua que hay en el espacio ingrese al planeta tierra y nos muramos todos ahogados. No. Imagínese. Yo pensé que me estaba tomando el pelo. O sea, es como si la Tierra estuviera metida en una burbuja y el universo fuera como uno, un gran océano, ¿no? De hecho, o sea, la teoría yo la bauticé el terraburbujismo. ¡Oh, por favor. ¿Por qué? Porque según eso, vivimos en una burbuja eh, dentro de un océano, eh, no sabemos a qué profundidad, no sabemos cómo esa burbuja, eh, cómo esa agua del océano apaga, no apaga el sol, en fin. Y como pensé que me estaba tomando el pelo. Por favor, los terraplanistas deben estar revolcándose en este momento. No, al contrario, yo creo que van a tener algo más eh, de que echarle mano. Por favor. Porque la, la, la Tierra es plana, pero en una burbuja. O sea, no, no, no son. <laughs> Uy, esa Tierra. Te... <laughs> <No risa> son... está más compleja todavía. <laughs> no son excluyentes. Si usted, si usted mira, profesor, la, el terraplanismo Madre. y el terraburbujismo no son excluyentes. O sea, el universo es como un gran océano. O sea, habría como ballenas. Extraterrestres <laughs> espaciales, eh, sí. tiburones blancos que, na que nadan en el espacio. Y no serían naves espaciales, sino submarinos ¿Submarino, espaciales. <laughs> submarinos espaciales. Sí, fíjese. Okay, ay, Entonces por... eh, le pregunté, pero ven, ¿cómo así que un océano? Y me dijo, sí, porque es que, no, perdón, le pregunté que por qué decía eso que por qué no creía en esas, en esas eh, hipótesis o en esas eh, historias o en esos hechos. Y me dijo que para, para él era imposible que un cohete pudiera llegar hasta la luna porque la gasolina del cohete se apaga al salir no. de la atmósfera. Entonces yo en ese momento, muy, no. muy, muy sorprendido, muy extrañado, o sea, fue un momento muy, muy difícil para mí. Di por terminada la clase y... Y no fui capaz de continuar. No es para más, profesor. Lo felicito no, por su decisión. No, gracias, gracias. Fue horrible. Madre, horrible. O pero sea, no, pero no es la única, profesor. ¿Ah, tiene más? Tengo más. Oh, por favor. Tengo más. Deleíteme, profesor. <laughs> eh, no, pero usted, cuéntame, ¿tiene alguna? No, no, yo estoy extasiado con lo que usted me está contando. Ah, ok, voy a continuar entonces. Imagínese que en una reunión hace bastantes años. Eh, de, entre amigos, estábamos escuchando música, conversando, y entre copas y... Entre copas y... y, y, entre copas y ¿qué, ¿Qué va a decir? Una canción, entre copas y amigos. Entre copas y amigos, eh, llegamos al tema de viajar a San Andrés, a San Andrés Islas, la isla que pertenece a, la, a Colombia, pero que está muy cerca del territorio nicaragüense. De eso también hablaremos en algún momento. Okay. Muy interesante, porque... Porque, porque es muy interesante. Ya. Sí, punto. Sí, gracias. el que diga lo contrario, pues lo felicitamos. No, pues que, que no sea interesante. Para sí, él. muy bien. En todo caso, eh, en, en, al momento en que estábamos planteando la posibilidad de irnos todos como amigos, en Gallada, casi que en una Chiva, una Chiva es un bus pequeño donde cabe un grupo de amigos. Bueno, no, también puede ser un bus de Viva Air o algo no, así. Un, sí, un bus, un bus con alas. <laughs> un bus, perdón, un avión de Viva Air. Ay, Dios, si ven lapsus, un avión son? de Viva Air. nos Ay. van a multar diciendo marcas. Ay, perdón, no, vivaer, nos quieres patrocinar. Uh, <laughs> bueno, entonces... Sí. Pero eso si no es eh, un eh, Pero sí, habló la voz en off. Habló <laughs> la voz en off. Eh, para todos, esa es nuestra voz en off. Eh, gracias, voz en off. Eh, y, y entonces, una de estas... Personas que estaban en el grupo dijo que no. Así, nos detuvo. ¡No! ¡No! ¡Ah! ¿Cómo se les ocurre? Es muy peligroso, como dice el reel por ahí, ¡muy peligroso! Espera, ¿es muy peligroso San Andrés? Sí. Pero pero peligroso según ella. Socialmente. No, no no, ¿Ah, no. no, 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 no. De seguridad. Físicamente. Ojo, le voy a explicar. Según ella, San Andrés es muy peligroso porque es flotante. O sea, es, una, es un pedazo de tierra flotante y o sea, por debajo no, pasa el mar. O sea, no, no hay nada que la sostenga. Entonces no. ella le da miedo que de pronto haya mucha gente, lleguen muchos colombianos al tiempo y se hunda. Es como un planchón gigante. Eso, para ella eh, San Andrés y la isla y cualquier isla es o sea, un planchón gigante que se puede hundir en cualquier momento. Madre de Dios. No estoy mintiendo. ¿Pero eso usted qué hizo? Yo, al igual que todos los que estábamos en ese momento... Así como... como <laughs> sí, no, eh, eh, como permiso... Voy y por... con sorbito así... Se me acabó mi trago, <laughs> me voy... Y la voz en Nofe <laughs> estaba conmigo, ella estaba conmigo ese día e hizo lo mismo. Todos salimos así como... Una gran expansión. Como un, un, un universo en expansión. Y ella se quedó solita como una isla... <laughs> Ya se quedó como una isla Y, y creo que no, se sí hundió eh, no. En ese momento se sí hundió Sí profesor, esa es la historia ¡Guau! Esas son dos, mis dos historias de hoy ¿No usted, usted debe dos Magnífico, yo leo las dos profesor ah, ah, sí. Se lo va a quedar debiendo Bueno, ya saben eh, querido. Me las cobran seguidores Digo, recuerden... es que Creo que las dos historias no van a superar Estas dos es más, van a ver una ficha aquí con el terraburbujismo próximamente, yo creo. Va a ser nuestra teoría de cabecera. Es muy probable. Pero ya saben, eh, no se les olvide. Suscríbanse al canal, activen la campanita para que cada que subamos un video, cada que subamos un capítulo, se enteren y no se pierdan cuando el profesor Calle nos pague esas dos historias que nos... De. Sí, oh. recuérdenme en los comentarios. El profesor nos debe dos historias para que me recuerden. Por favor, por favor. Ok, suscríbanse a nuestras redes. Estamos en Instagram como Agente.cactus, eh, TikTok, tenemos TikTok, también Agente.cactus, y en Twitter, Agente Cactus. ¿Listo? Pueden seguirnos en todas nuestras redes. Muchas gracias, profesor, aquí qué les va a aparecer también cuando, cuando estén viendo el video? Muy bien, profesor. profesor. ¿Con qué seguimos? Cuente. No, yo creo que dejemos aquí. ¿Por qué? No? Vamos a Sigamos. guardar el grueso para nuestro programa siguiente que es agüeros y supersticiones. Ok. Creo que ahí sí vamos a tener tela de dónde cortar. Ok, bueno, entonces eh, los dejamos por hoy. Un placer. Espero que hayan disfrutado este pequeño piloto y mmm, pueden, por supuesto, sugerirnos algún tema, sugerirnos alguna historia, sugerirnos alguna experiencia, alguna anécdota que quieran que tratemos en el canal y de verdad que lo vamos a agradecer mucho y con mucho gusto lo haremos. O alguna de las historias de los suscriptores que tengan, así que quieran que ustedes las compartan. Oh, muchas gracias, Bosenov. Gracias, Bosenov. Así que gracias por acompañarnos en este piloto de Agente Cactus. Es un video muy cortito, que como lo llamamos es el piloto, es la introducción, es contarles que este canal ha nacido a partir de hoy, lo hemos parido a partir de hoy. Y que, eh, esperamos que sea bien parido. Y que, que sea bien parido <laughs> y que nos sigan acompañando en nuestras próximas emisiones de Agente Cactus. Así que, profesor, Donde hablamos de todo, menos, menos de, de Cactus. Cactus. Profesor, un placer. El placer ha sido mío. Que esté muy chao. bien. Chao, chao. Gracias, Seguimos. chao.